Pluto TV es una plataforma de televisión por internet, con transmisiones en vivo y programación bajo demanda. Esta aplicación es gratuita y puede verse desde computadoras, dispositivos móviles, Smart TV y las consolas de Xbox y PlayStation. El día 6 de abril se estrenó por dicha plataforma el canal Tokusato, presentado por la empresa brasileña de doblaje Sato Company, en donde se podrán ver de manera gratuita algunas series clásicas Tokusatsu. A continuación presentaré las series y películas disponibles por el momento en este canal. Seguramente muchos ya lo sabían, pero en países de habla inglesa salió un canal de Tokusatsu para esta misma plataforma presentado por Shout Factory, donde se transmitían series como Kamen Rider, Jetman, Kamen Rider Kuga, Ultraman Leo y Zyuranger. Por eso cuando me enteré de que un canal de Tokusatsu saldría para Latinoamérica pensé en este canal, por ello me sorprendió saber que sería un canal brasileño con un contenido completamente diferente. Recordemos que en esta plataforma ya se han presentado animes licenciados por Sato Company, como Ghost Hound, Diabolik Lovers, Devil May Cry o la película de Bayonetta. El canal transmite 4 episodios de cada serie para rellenar un espacio de 2 horas por programa. Estos se van retransmitiendo a lo largo de todo el día, por lo cual los horarios son algo accesibles. En cuanto a los programas, pienso que son una buena elección. Jaspion es la serie tokusatsu más popular en Brasil, al igual que Kamen Rider Black, que también es considerada por muchos como la mejor de la era Showa de Kamen Rider. Kamen Rider Zio es la serie más nueva del canal, en ella se presentan a varios Riders de series anteriores. Si llegaran a pasar más series de esta saga, Zio podría servir como una estrategia para hacerles publicidad. En cuanto a las películas de Garo, creo que son un buen elemento para darle variedad al canal. Algo que quiero señalar es que planeaba publicar esta información el día 6 de abril, pero tuve que retrasar la publicación. La razón es porque se había revelado que las series que saldrían en el canal serían Jaspion, Jiraiya, Kamen Rider Black, Livani National Kid, además de 2 películas de Garo. Como pueden notar, solo salieron 2 de las 5 series confirmadas y las 2 películas, aunque se agregó otra película de Garo y la serie Kamen Rider Zio. Desconozco si esto fue error de la empresa o de los medios brasileños. Normalmente no acostumbro a dar noticias ni especulaciones. La razón por la que publiqué esto es la poca atención que se le ha dado al canal por parte de los medios de habla hispana. Por otra parte, no he visto ningún canal de YouTube en español hablando sobre el tema, el único que lo llegó a hacer fue Raven Videos, quien acostumbra a dar noticias sobre próximos doblajes de anime. Como ya lo mencioné antes, existen 3 series supuestamente confirmadas que no han salido en el canal, pero es posible que salgan con el pasar del tiempo. Las series que se transmiten en el canal están en su idioma original, a excepción de las películas Garo Red Requiem y La Flauta Secreta, ambos doblajes fueron realizados por Sato Company. Esto nos confirma 3 datos muy importantes. Si llegara a salir la serie de Livan, saldría subtitulada y no con su doblaje perdido realizado en Venezuela. El doblaje de Kamen Rider Agito confirmado por Gerardo Ortega no saldrá para este canal. Los doblajes enlatados de Ultraman realizados por Meliorem, si es que se llegan a publicar, no saldrán por este canal. No pienso hacer predicciones sobre series que se puedan transmitir, pero sí les puedo nombrar algunas series que han sido licenciadas por Sato Company. Entre estas se encuentran Ultraman, Cybercop, Changeman, Flashman, entre otras. Antes de terminar dejaré una lista de todos los animes existentes en la plataforma, en qué canales pueden verlos, y como bonus, una película de Godzilla.
Buscando en el catálogo de películas bajo demanda me encontré con Godzilla 2000, la primera película de Godzilla de la era Millennium, y marcando la primera y última aparición de Orga en el cine. La película viene con el doblaje latino de TriStar Pictures, pueden encontrarla en la categoría de cine de ciencia ficción. Antes de terminar, si les gustaría ver películas de monstruos en televisión, les recomiendo el canal XG2, quien publica vídeos con los horarios y canales donde se transmitirán dichas películas. Por otra parte, si te interesa el anime de Yu-Gi-Oh! Te recomiendo ver el canal de Yu-Gi-Oh! Break, quien ha estado publicando noticias sobre las series de Yu-Gi en Pluto TV. Y esto ha sido todo, sé que no acostumbro a subir noticias ni avisos, así que espero que esto se considere más como una opinión o una recomendación. Espero que tengan un excelente día, hasta la próxima.